Hola, buenos días a todos, buenos días a todas, otra vez, bueno, han pasado 5 minutos, os he dicho que ahora cuando estábamos haciendo, bueno, respondiendo a los comentarios, he dicho hoy, bueno, me voy a sentar. Ay. ¡Ah, oh, qué bien que está sentado, por Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien que se está sentado! Bueno, a ver si se está viendo bien. Allí sí. Veo la cámara bien desde aquí hoy. Bueno, ¿qué he dicho antes? He dicho en la... cuando he respondido a los comentarios, os he dicho que iba a... estaba viendo una plantita allí, una planta en el espejo. Que iba a comentar hoy sobre las estacas, bueno, porque hay este árbol, no lo he nunca, lo había actualizado porque nunca había tenido, bueno, es que lo daba ya por muerto, la estaca, es una estaca de un yastre, de acebuche, yastre, olivo silvestre. Bueno, pues yo digo, hoy la voy a actualizar. Esto que estáis viendo aquí, esta planta que estáis viendo aquí, esto es un meliá. Un meliá que ha nacido solo de semilla. Nació solo. Cuando nació el otro, que ya le hemos podado un par de veces, este no lo podó nunca. Lo he dejado crecer este año todo lo que ha querido. El año pasado era pequeñito. Salió pequeñito y lo he dejado aquí también para intentar hacer también bonsáis de hacer un bonsái de este del meliá, meliá es un plantón grandísimo. Bueno, tengo puesto la cámara más cerca para que se vean más el árbol, lo que es la estaca. Esta estaca va a llevar, pues se va a llevar unos cuantos de vídeo, no sé si la voy a hacer todo entero, pero voy a intentar de hacer más o menos, de diseñar un poquito qué es lo que quiero hacer con este árbol de momento, porque bueno, este árbol, esto no es un árbol todavía, un proyecto de árbol, esto no es tanuki, claro, aunque sea todo muerto, porque tiene sus propias rotaciones, tiene sus propias rotaciones. Voy a acercar un poquito la cámara para que veáis el tallo que se ha hecho aquí de... el plantón que se ha hecho este año tan fuerte, cuando era un plantoncito muy pequeñito, el año pasado se quedó aquí a esta altura. Unos 20 centímetros, muy finito. Y ahora este año lo que llevamos ya de primavera, verano, ya se ha hecho un plantón grandísimo. Y está precioso, está. Un plantón de meliá de semilla. Bueno, mira, este es una estaca de acebuche. Está plantada al mismo tiempo que planté los otros yastres que ya tenemos, que ya tenemos formado ya, como árbol, ya están remodelados, han podado ya dos veces, Bueno, este, sin embargo, bueno, voy a hablar de, estaba viendo del meliá, porque voy a hacer ahora una poda, voy a hacer toda la cámara para eso, porque veis qué tronco hay aquí, de un yastre. Esto es una raíz que estaba tirada en el suelo, una raíz tirada en el suelo, estaba enterrada toda hasta la mitad, quizás por eso haya sido que ha tardado mucho más en brotar, Bueno, mira, el tronco que ha hecho ya, el meliá de este año, de semilla, del año pasado, mira, bueno, vamos a seguirlo hasta el techo, Bueno, este es un plantón de semilla, de hermeliá, hermeliá, y ahí están los tallos de los brotes del olivo, de la cebuche. Estos tallos han salido de abajo de la cepa, salen debajo de la cepa, a ver qué hacemos con ellos, porque tenemos rotación aquí, que está más fina, más débil, más pequeña, y tenemos estos dos tallos que hay aquí, estos dos brotes que ha pegado abajo, se están haciendo raíces abajo, entonces no quiero quitarlo,
Porque es cierto que estos ya están chupando ya a esto y no dejan crecer fuerte a estos de aquí. Pero sí que están creando este pelón de raíces, porque el problema que tiene esta estaca es que no tiene raíces, que tiene pocas raíces. Igual quito uno, este, más grande, igual lo quito, ¿eh? Está precioso, pero igual lo quito de aquí este y dejo aquel que está más pegado, metido dentro del tronco, le hago una regatita por aquí, por debajo, y lo meto y lo saco por aquí. ¿Eh? A ver, y a ver si, por ejemplo, si lo saco por aquí así y pongo una rama aquí debajo, ¿eh? Para que tenga una rama baja aquí y la otra ahí. O bien, me lo traigo, subo arriba y saco una rama aquí en el medio, ¿eh? Dejando aquí un gin seco al lado, lateral, ¿eh? Y dejando una rama baja aquí, pero claro, está metida debajo del tronco. Esa rama no puede estar metida debajo del tronco. Entonces voy a dejar crecer más estas ramas de aquí. Las voy a dejar crecer más, más fuerte. Luego de esta rama vamos a traerlas hacia los laterales y bien, a lo mejor una hacia arriba, no lo sé, pero hay que distribuirla esta rama. Hay que hacer una forma, unas cuantas copas, o bien mantener una copa aquí abajo, ¿eh? Y el árbol que sea todo arriba, sea todo chino, seco, ¿eh? También, no lo sé, de momento ahora. Ahora lo iré viendo conforme lo vaya arreglando. Bueno, ahí está la estaca de Ullastre. Vamos a cortar el meliar. A ver, lo voy a poner cerca, está, lo tenía lejos, pero bueno, para que se vea mejor los detalles. A ver, aquí el protagonista es el tronco, no es el... A ver, ¿cómo lo pongo que se vea bien? Por ejemplo, sí, ahí se puede ver, ahí lo podemos dejar. No está bien nivelado del todo, pero bueno, ahí se queda. Un momentito, ahora vengo. Tengo que coger una cosita. Bueno, estoy aquí. Bueno, después de... A ver. Vale. Bueno, este... vale, vamos a hacer... quizás vamos a hacer dos o tres vídeos, lo que sea, lo que haga falta. Porque tengo que limpiar toda la corteza del tronco seco. Todo lo que está seco. Y tenemos que ir a buscar hasta llegar al verde. A llegar a la vena verde. Y entonces va a llevar un trabajazo, porque ahora resulta que esta corteza igual quito toda la que está fácil de quitar y dejo la otra, y lo quitaré cuando ya se llega a despegar otra vez sola, porque es muy complicado quitar el olivo, el tronco del olivo, quitarle la corteza seca cuando está pegada es muy 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 complicado, ¿eh? Es muy dura. Y entonces pues vamos a hablar un poquito de la estaca. Vamos a quitar esta de aquí ya para despejar, para ir despejando. Como este es lo que queremos hacer, lo voy a arrancar y lo voy a meter en una maceta. Ahora no es el mejor momento, pero sí, en medio, así este te lo aguanta también todo. Va a salir con toda su raíz y al mismo tiempo, como lo vamos a cortar, pues no pasa nada, podemos hacerlo ahora, trasplante. Otra cosa es que dejáramos el árbol y lo trasplantábamos entero. Entonces, no conviene hacerlo en esta época. Podría cortarlo un poco más largo para luego darle un par de curvas. Me gustaría hacerle un par de curvas, ahora que es joven. Y bueno, de momento voy a... Mira, le voy a quitar todas las hojas de aquí abajo también, ¿eh? No voy a dejar hojas ninguna, para que empiece a pegar rotación, rotación lateral, y lo voy a cortar un poquito más largo de lo normal para hacerle un par de curvas aquí abajo, que ya tiene un par de curvas, pero para hacerle otras dos curvas más. Voy a... Mira qué caso... Qué caso rama hemos cortado aquí, ¿eh? Esto es de este año todo. Preciosa, ¿verdad? Qué caso rama, por Dios. Bueno, la tiro ahí, ahora la cortaré y la tiraré a la basura. Bueno, ahora ya solo tenemos el olivo y el tronco. De... ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a intentar sacarlo. A ver, yo iba a escarbar con el cuchillo cortar, pero así vamos a cortar a mejor raíces del olivo, que no conviene, porque no me interesa cortarle raíces, porque tiene muy poca, ya digo. Este olivo ha costado mucho de enraizarlo. Ella ha dicho que está plantado desde al mismo tiempo
que los otros Ullastre, que ya he actualizado dos o tres veces ya, que ya tienen sus copas formadas y todo. Bueno, hace dos años, los plantamos. Es del mismo tiempo que los otros. Por eso he dicho que hoy iba a hablar de la estaca, un poco, porque muchos preguntan, Antonio, ¿cuánto tiempo tarda en brotar las estacas? Lo he dicho ya varias veces, pero bueno, voy a repetirlo. Pues tarda, pues cada una tarda el tiempo que quiere la estaca. Aquí depende de la estaca, cuando la plantamos siempre. Siempre depende de la estaca. Siempre hay que hacerlo bien, claro, por supuesto. Pero haciéndolo bien normalmente, como todo, pues depende de la estaca. Hay estaca que al cabo de haberla plantado, si la plantamos en febrero, es el mejor momento. Que me pregunta también todo el mundo, lo que más me pregunta es ¿cuándo es el momento y la época de...? El mes de febrero, para olivo y para todas, las estacas en general, mes de febrero. Bueno, dependiendo de las zonas que estemos, los países que las estaciones son diferentes, pero es decir, finales de invierno, para que quede más claro, finales de invierno, que cuando empieza ya, el principio, el inicio de la primavera, que es cuando empieza ya a despertar la savia y la yema, entonces ese es el momento de plantarlo. Y bueno, este está plantado desde entonces, pero esta estaca lleva ya 2 años plantada. Y resulta que el año pasado yo pensaba ya que la tenía, que estaba seca, la iba a quitar, pero vi como aquí abajo todavía tenía venas verdes, entonces digo, no la arranco, no la quito. Pues cuando me han preguntado a mí a veces, ¿cuándo hay que descesar la estaca ya porque y darla por muerta? Pues cuando no haya verde, cuando esté totalmente seca toda. Mientras tenga venas verdes, algún sitio verde, hay que dejarla, y seguir regándola cuando toca. ¿Cuánto tiempo va a tardar en brotar? Pues depende de la estaca. Ya estoy diciendo que aquellas me injertaron a otras tres. Hay tres y estas cuatro, que las hice al mismo tiempo, pues al cabo de un mes, 2 meses, empezó ya a brotar. Empezó a brotar porque plantándola a finales de invierno, pues al cabo de un mes, 15 días, ¡pum!, empiezan ya a brotar. Por inercia ya, simplemente porque la estaca está verde, está hidratada, y entonces el primer impulso de la estaca es brotar, Aunque ya he dicho muchas veces que no quiere, esto no significa que tenga raíces. Entonces esta no brotó, nada, no hizo nada. El año pasado. Y este año, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que dejándola metida en un rincón, un poquito asombrada, y metida entre las demás, empiezo a ver brotes por aquí debajo. Pues mira, está llena de brotes. Este año ha brotado. Ha sacado 2 brotes también, muy grandes aquí detrás. Que 2 brotes más grandes que ha sacado aquí. Bueno, pues ahora hay que elegir y qué queremos hacer con el árbol. Ahora podemos ya empezar a proyectarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues voy a empezar. Primero voy a empezar por tensar un poco la... está roto la atadura esta, el alambre. Digo, está flojo, se mueve un poquito el sustrato. Lleva mucho tiempo aquí plantada. Quizá ahora lo que voy a hacer va a ser, no sé si quitar este alambre y dejar solo este que tiene aquí en esta parte de aquí, porque está sujeto por ese. Le daremos un apretoncito aquí y este lo iba a apretar también, pero lo que voy a hacer es este ya es quitárselo también, no, tampoco es necesario ya tenerlo. Entonces este lo voy a quitar. ¿Y cómo lo voy a quitar? Pues no lo sé, porque está metido por aquí. Bueno, como he dicho antes ya, hoy serán 2 vídeos, uno responder los comentarios, porque había varios comentarios, 14 o 15 comentarios, y digo, para comentarlos todos, y claro, no decir, hola, hasta luego, adiós, pues comentarlo un poquito y hablar un poquito con vosotros, pues es un vídeo entero, incluso se ha pasado, creo, no lo sé. Bueno, cuando lo he cortado yo creo que estaba ya en el final, estaba en 33 minutos, bueno, media horita, como digo, que nunca hemos perdido media hora, sino que hemos
A ver, pero alambre, este que no está enganchado. Sino que hemos empleado media horita en los comentarios. No perder media hora. Eso no hemos perdido nada. Hemos ganado mucho. Pues hemos hablado un poquito. Hemos comentado y como he dicho antes ya, que aquel que no le gusta, que no le guste que lo nombre en los comentarios, pues que me lo diga, que me lo diga. Que me lo diga o calle para siempre. Como se dice. Bueno, a ver, voy a intentar de quitar sin. Es que no sé ahora cuál es. Uf, salen raíces por abajo, mira, qué bonito. Eso me encanta. No sé si es, pero son del Meliá, Esas no son del olivo. El olivo no suele hacer eso porque ha tardado mucho en enraizar. Por tanto, no es del olivo. Estoy segurísimo que no es del olivo. Estoy segurísimo que son raíces del Meliá. Que el Meliá que ha crecido, como ya lo habéis visto, como un condenado, El tallo que le hemos cortado. Hemos cortado un tallo grandísimo. Con este alambre, como digo, es un alambre buenísimo, 50 centímetros. Esto no se tira, por Dios. Por Dios, no tirarme el alambre, por favor. No tirarme el alambre. Digan lo que digan. Es igual que digan. Vosotros, utilizadlo, que os vaya a ahorrar mucho dinero. Reciclaje de alambre. 50 centímetros de alambre. Resto, derecho. Si queremos tirarlo más, la máquina. ¡Bum! Le damos un tirón. Totalmente recto. Como una barqueta. No, barqueta. Bueno, hay que aprovechar el alambre. Le voy a dar un apretoncito a este. Estoy gastando un vídeo aquí ahora hablando. Pero bueno, he dicho al principio ya que lo que quería era comentar la estaca un poco. La estaca y esa pregunta que me han hecho tantas veces de Antonio: ¿cuánto tiempo tardan las estacas en brotar? Pues cuando la estaca quiere. Nosotros bastante hacemos con plantarla y hacerlo lo mejor posible. Pero luego depende de la estaca. Si veo que tiene mucho agujerillo de polilla, la polilla, cuando se mete la polilla, que es la que seca, se chupa la savia, no seca el tronco y ese es el problema de que no enraice. Pero si hay sitio, pero digo muy fuerte, siempre. El Ullaste más todavía que lo digo. ¿Qué ocurre? Pues que le pega cuando se seca la madera, pues le entra la polilla en la corteza. Cuando quitamos la corteza y limpiamos, damos líquido de gin, se acabó toda, Se acabó. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a... Bueno, primero es que voy a quitar este de aquí. Lo voy a arrancar, pero va a ser arrancado si puedo, porque si corto con el cuchillo voy a cortar también las raíces del olivo. Entonces no quiero, prefiero casi arrancarlo si puedo, que está muy, muy, muy duro, arrancarlo, si se tiene que morir, que sea el Meliá. A ver, voy a poner aquí, un poquito más de atrás, para girarlo así. En todo caso, si tiene que morir Meliá, que muera Meliá este, porque tengo otro, y no el olivo, porque si cortamos la raíz, le vamos a cortar las raíces al olivo también, con el cuchillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar de arrancarlo, porque así se traerá seguramente las raíces del olivo también para arriba, pero no las cortará, sino que se las traerá y volveremos a meterlo otra vez y enterrarla, las raíces del olivo. Bueno, ¿lo ven? Ya la tengo aquí. Ha crujido. El Meliá es muy, muy fuerte, como lo hemos cortado. Mira, cepellón de raíces que ha salido. ¿Qué tiene? Un montón de raíces ya. Bueno, pues este ahora lo voy a meter en el agua. Como lo hemos podado de aquí, lo hemos cortado el tallo. Esto no pasa nada, ahora lo ponemos y aunque sea, estemos en pleno verano, este va a seguir, va a seguir sobreviviendo, igual, Así que voy a meterlo aquí en el agua, ya está en el agua, no del todo. Ahora está en el agua. Bueno, está metiendo el agua, ahora se está hidratando, ahí. Luego lo plantaremos en una maceta, para que siga sobreviviendo. Y aquí, pues mira, ¿ves? No hemos dañado las raíces del olivo, no hemos cortado raíces ninguna, arrancándolo. Solamente se han quedado raicillas finas del Meliá, raicillas finas abajo, que ahora se pudre con el sustrato y sirve de sustrato también. Cuando se pudran las raíces, asentamos un poquito la tierra de donde lo hemos sacado para que se
enraizadas en las raíces del yatre, y ahora espero que toda la fuerza en el sustrato y en la maceta sea para el yatre. ¿Y qué hacemos con estos tallos? Estos tallos son muy jóvenes todavía, están muy tiernos, ¿eh? Son de este año. Y todavía no quiero trabajarlo ni ponerlo aquí. Todavía no quiero. Entonces este sí que lo voy a quitar porque es muy grande. Me sale de muy, muy abajo. Podríamos utilizarlo, que está muy lejos. Podríamos darle una vuelta, sacarlo por aquí, ponerlo aquí, por ejemplo. En fin, que lo que voy a hacer de momento, ahora mismo, va a ser que lo voy a podar por aquí. Lo voy a podar por aquí arriba, lo voy a despuntar un poco. Y se va a seguir quedando ahí, de momento, ahora, ¿eh? Luego lo quitaremos. Pero mientras iremos pensando a ver si podemos, si que, cuando vayamos limpiando las cortezas del tronco, si lo vamos a utilizar o no. Bueno, pues una estaca de 2 años, que el año pasado no brotó y este año ha brotado. Es decir, se ha pegado un año y ha brotado al segundo año la estaca, ¿eh? Esto no quiere decir que ocurran todas, otra a los 3 meses brotan. Esta rama aquí está muy baja, muy baja, no la voy a utilizar tampoco, pero está en el lateral. Está mejor situada que estas de aquí que están debajo, pero hay mucha rotación aquí, ya he quitado un par de ellas y aquí todavía queda 1, 2, 3, 4 y 5 y estas 6. Esta 6 está aquí en el lateral, pero muy bajo. Entonces, ¿esta qué voy a hacer? Me gustaría que hubiera estado aquí arriba. Hubiese estado aquí. Hubiese estado estupenda aquí. Pero está aquí abajo. Esta la vamos a quitar también. Esta está muy baja también. Esta la vamos a quitar también. Aquí quedan. Ahora mismo quedan 4. Quedan 4. Esta la vamos a dejar las 4 porque están más en debrusas que esta. Están más débiles. La vamos a dejar ahí. Esta ya estoy decidido ya, he estado pensando ya, y está muy retirada del árbol. Sale de abajo de la raíz. Y para que siga reproduciendo raíces, no la vamos a arrancar ni la vamos a quitar a cero abajo, sino que la vamos a cortar por aquí. Lo cual, quiere decir que al cortar por aquí hemos dejado un tocón aquí abajo. Quiere decir que este tocón va a volver a brotar otra vez. Pero de momento se va a ir toda la fuerza a esta rama de aquí. Va a volver a brotar otra vez aquí. Ya volveremos a decidir si vamos a utilizarla o no. Ha quedado el tocón abajo. Va a volver otra vez a brotar abajo. Por tanto, no la hemos matado. Entonces, esta de aquí, yo me gustaría ramificarla un poquito aquí porque me gustaría incluso a ver sacarla de si ponemos una aquí luego, que me gustaría poner una aquí abajo. Quizá esta podríamos llevarla hasta aquí y luego sacar una aquí y otra aquí abajo y tendríamos 2 ramas y todo lo demás sería también sería un tronco seco, un gin seco del árbol seco, pero luego sobreviviendo 2 ramas abajo, que no lo creo que es. Voy a quitarle la hoja de aquí abajo, las más grandes, y lo voy también a despuntar un poco, como he dicho ya, ahora, para que siga enraizando, pero que se nos pare. Hemos parado esta, ahora vamos a parar esta, para que cojan fuerza esa, ¿eh? Pero sin tocarla todavía, no vamos a manipularla. Entonces vamos a cortar el ápice. Esta la vamos a dejar también, que siga también, como tira sabia. Y si no, tampoco, la voy a cortar por aquí. Va a pegar otra rotación nueva aquí, así. Vamos a hacer aquí, de momento vamos a empezar una rama aquí, a ver qué ocurre. Luego a ver cómo la ponemos y dónde la ponemos. Igual la adaptamos al tronco. Pero de momento el árbol está aquí, en esta rama de aquí. Si salen fuertes estas 2 de aquí, quitaremos estas de abajo. Estas 2 de aquí. Que no sé incluso si quitarlas ahora ya. Pero esta me sale para un lateral. Está muy bien. Para poder hacer una rama aquí. Una rama aquí. Trasera y otra aquí lateral. Y otra, sacarla también para acá. Y otra aquí en medio. Podríamos sacarla aquí 3 ramas cuando sea un poco más vieja ya. Y hayan crecido las ramas. Podemos ponerla en el lateral, incluso subirlas para arriba. Y poner las copas aquí, por ejemplo, así. Bueno, esta la vamos a dejar las 4. Las 4.
Está muy baja, no me gusta tampoco ahí tan baja, pero bueno, las voy a dejar ahí para que vayan, para que siga manteniendo toda esta zona de aquí, ¿verdad? Todavía. Toda la vena. Ya no vamos a tocar más nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a empezar a descortezar un poco. Voy a coger la herramienta de quitar cortezas. ¿Sabéis cómo está el suelo de tiempo? Yo estoy haciendo, pues estoy sentado y es una tontería que no se ve bien, ¿verdad? Porque lo tengo demasiado inclinado hacia arriba. Así se verá ahora mejor, seguramente. Bueno, a ver, estas ramas de aquí las voy a quitar ahora mismo ya, porque son muy largas. Las ramas grandes las voy a quitar de aquí, las voy a cortar y tirar a la basura, al cubo. Al cubo de la basura. Bueno, ya ha quedado tirado en la basura. He mirado ahora mismo, pero no he mirado, no sé el tiempo que... No he mirado el tiempo. El tiempo que llevamos, 28 minutos. Bueno, está bien, ¿vale? Bueno, ya hemos explicado un poco lo que queremos hacer. ¿Cuál es el juego? Las pretensiones que tenemos. Y ahora voy a buscar, a ver, yo tenía aquí una que lo hice hace poco, que coger este nuevo, que lo voy a necesitar también. Escofina, no es escofina. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no te veo? Aquí está. Este es lo que quería coger. Este, vamos a coger también al mismo tiempo, la puntilla que... ¿Dónde está? Ah, está aquí, afuera. Vale. Para empezar a quitar la corteza. Me voy a sentar otra vez. No sé si estaría mejor de pie ahora porque lo tengo encima. Bueno, voy a quitar toda la que está más despegada ya sola, que está despegada sola vieja. La voy a quitar ahí mismo y luego ya veremos lo que hacemos. Bueno, voy a seguir, voy a empezar a descortezar por aquí. A ver, que se vea. Me voy a poner aquí en el lateral. Y voy a empezar aquí, ¿veis? Aquí está la corteza, mira. Se quita con las manos. A ver, ojalá estuviera toda, así, claro. Uf, cantidad de hormigas, bichos que hay aquí. ¿Sabes qué? Me voy a traer el aparato de fumigar. Pero de fumigador, que hay hormigas por ahí metidas. Pero espero que cuando llegue allí estén ya medio muertas. Se meterá por detrás las rendijas, un poquito nada más, para ir matándola poco a poco. Lo voy a dejar aquí, porque voy a utilizarlo cuando quite ahora la corteza también. Voy a seguir quitando la corteza, toda la que está ahora mismo despegada. Ojalá estuviera toda así, qué maravilla. Está toda, está despegada sola, está a secarse. Se ha desprendido sola. Claro. Tengo con las manos porque estaba suelta, pero... ¿Ves qué trozo de corteza? Mira, aquí ya ha roto una espiga. No había verde, hasta hace poco había verde aquí. Bueno, aquí me voy a coger la puntilla del cuchillo pequeñito, esa puntita, pero tengo aquí un formón que hice, que le puse un mango el otro día hace poco. Y es muy bueno para esto, para descortezar. Un mango muy largo, a veces necesitamos
porque lo necesito a veces meter en algún tronco, un hueco. Cuidado, oye, Antonio, está pegado en el dedo. Por si tenemos que meter en un tronco, vaciar un tronco o algo, pues lo he hecho largo, muy largo, ¿eh? He puesto un mango quizordado de un formón pequeñito. La gubia, no gubia no, esto es formón, pues el resto. La gubia es la que es redonda, que tengo una ahí que la voy a utilizar también, la he sacado, pues si la tengo que utilizar también. Que hay bichos. Pero ya digo que esto es muy bueno para descortezar porque manda fuerza ahí. Si lo metemos entre la corteza. Pero quizá utilice mejor la puntilla porque es más manejable. Voy a utilizar la puntilla del cuchillo, que es más manejable por aquí, como está la corteza suelta. Este negro porque tiene pastas, fíjate, aquí selladoras puestas. Hay que limpiarlo. Ahora se trata de quitar la corteza.